first when there's nothing but a slow glowing dream that your fear seems to hide deep inside your mind. All alone I have cried silent tears full of pride in a world made of steel. Yo no soy madre, pero la entiendo. Su dolor es el mío. Querida Haide, tenemos una gran sorpresa para usted. ¡Hemos encontrado a su hija! Mejor dicho, ella nos ha encontrado a nosotros porque ella también tiene un sueño por cumplir. Ella quiere cantar en televisión. Así que ahora, Haide, usted y yo juntitas y todo mi equipo nos trasladaremos de incógnito a un parque de temática religiosa donde ahora su hija, rebautizada como Cristal, trabaja. Y allí, Haide, podemos cumplir con dos sueños. Su hija cantará para televisión con la ayuda de los SMS de nuestros televidentes. Y usted, Haide, ¡usted podrá abrazarla! Su hija es una verdadera bendición para nuestra comunidad, Haide. Cuando canta, es como si un ángel bajara a la parroquia. Qué hermosas sus palabras, Padre Kleber. Muchas gracias. Es por eso por lo que estamos preocupados. Según Cándida, Natalia está obsesionada con esta nueva serie venezolana. Cristal. Cristal. ¿Usted la vio alguna vez? En casa la que la ve siempre es Natalia. ¿No ha notado nada extraño en Natalia desde que ve Cristal? Bueno, ella cree que los actores la ven desde la televisión y se peina y se arregla para mirarla. Pero Natalia es así, soñadora. Ay, ve, no sea ingenuo. Los valores que esta serie está inoculando en la mente y en el espíritu de nuestros chiquilines no son buenos. Pero, Cándida, es solo una telenovela. Discúlpeme que hable de esto en el templo, padre. Pero no sé si usted lo notó, Aide, que la propia Cristal es una madre soltera. No lo digo por nada personal. Pero entre otras cosas, también es una meretriz. Yo pensé que era modelo. ¿Y eso usted qué cree que es? Nunca me había dado cuenta. ¿Y los besos? ¿Usted vio los besos? Ahí hay lengua. Cándida, una telenovela no le puede hacer mal a nadie. Es una ficción. Lo mismo dijeron del diccionario Larousse. Un diccionario no le puede hacer mal a nadie. Y sin embargo, sigue estando entre los libros prohibidos de la Santa Sede. Abra los ojos, Aide. El ateísmo está donde menos uno lo espera. Tampoco exageremos. Cándida, por favor. Si por la Santa Sede fuera, la Tierra aún no sería redonda. Todos nos equivocamos. Aide. Sí, padre. Yo le pediría, sin embargo, que escuche a Cándida y controle a Natalia cuando vea a Cristal. Que le explique. Pero aquí no hay nada que explicar. Discúlpeme, padre. Es que Cristal es una enviada del demonio. Esa telenovela tiene que estar directamente prohibida. ¡Prohibida deberías estar vos, Gremlin! ¡Natalia! Ladrona. Ladrona. Devuélveme los walkie-talkies. Cristo debería haberte matado hace mucho. ¡Natalia! No uses el nombre de Cristo para desear el mal de nadie. ¡Cristo! ¡Habla conmigo!
así que puedo hablar de lo que se me antoja. No le contestes al padre. ¿A mí qué me importa al padre? Si ni siquiera tengo un padre de verdad. ¡Nati! ¡Vení para acá! Mi vida es una mentira. No te preocupes por lo que digan los demás. Los hipócritas de corazón atesoran para sí la ira. No, Cristo. Tú no entendés. Toda mi vida esperé una oportunidad como esta. Y cuando llega es un reality. Solo para demostrarme que una chiquilina de Tacuarembó nunca va a llegar a nada. Claro que entiendo. Yo también soy de un pueblo chico como tú. Y sin embargo, mira, parece que ahora hasta en Roma me adoran. Nadie es profeta en su tierra, ni yo tampoco lo fui. Todo secreto escondido se hace más grande lejos de aquí. No te preocupes por el que dirán, la gente siempre habla de más. Nací en un pueblo chico como tú y sin embargo estoy acá. Ahora vivo de avión en avión, todo el mundo me quiere ver. Especialmente en Roma desaté una pasión de no creer. En Roma se me adora de verdad. Ay, qué calor. Estoy loquita y es por amor. ¿Tenés un pedazo de pascualina en los dientes? Ay, no te puedo creer. Ay, qué calor. ¿Ya está? No. ¿Espinaca? Silga, qué tarada. Ay, qué calor. ¿Ahora? Ahora sí. Está loquita y es por amor. La vida es impredecible y te sorprende de dos por tres. A veces no pasa nada y a veces pasa todo a la vez. No hay métodos infalibles para pasarlo un poco mejor, pero hay algo irresistible en el aroma de la pasión. Estar alerta y aprovechar el mundo que Dios hizo para ti. Yo soy un agradecido, es lo que todos dicen de mí. No solo le doy las gracias a Jesucristo, nuestro Señor, también le agradezco a Roma por el romano que me besó. Vivir la vida con pascualina. Permíteme que
te dé la razón, querida. La pascualina, ahí está total.